Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal en donde te traemos un tutorial muy curioso relacionado con Facebook. En este momento te enseñaremos cómo puedes averiguar el correo perteneciente a un perfil de Facebook. Así que si quieres aprender a descubrir cuál es el correo que está asociado a un usuario de Facebook, quédate con nosotros porque te explicaremos el paso a paso que debes seguir. Bienvenidos a Mira Cómo Hacerlo. Cada una de las personas que crea una cuenta de Facebook debe proveer un correo electrónico para que las personas se contacten. Sin embargo, dependiendo de la configuración de privacidad que cada persona le haya aplicado a su perfil de Facebook, este correo electrónico podrá ser visible o no. Así que debes saber desde ya que no en todos los casos y no siempre podrás ver el correo asociado a un perfil de una persona si esta persona configuró su correo electrónico o medio de contacto como privado. Pero si esta persona no ha configurado su correo como privado, seguramente podremos averiguarlo con un par de clics. Así que vayamos a Facebook y veamos cómo hacerlo. Lo primero es abrir nuestra app de Facebook. Luego debemos ir a nuestra foto de perfil ubicada en la parte superior derecha. Allí hacemos clic en nuestro nombre y luego vamos a la sección de amigos. Buscamos el perfil de la persona de la que queremos averiguar su correo electrónico. Supongamos que queremos averiguar cuál es el correo electrónico asociado a la cuenta de este contacto. La primera opción que debemos intentar es tocar la opción que dice ver la información. Allí aparecerá toda la información que esta persona ha compartido con sus amigos. Como te comentamos anteriormente, si puedes ver o no el correo electrónico asociado a la cuenta de esta persona dependerá exclusivamente de la configuración de privacidad que esta persona ha aplicado a su cuenta de Facebook. Pero en este caso, como puedes ver, en la información de contacto aparece el correo electrónico asociado a esta cuenta. Y es así como puedes enviar un correo electrónico a esa persona en el caso de que necesites hacerlo. Si el correo electrónico no aparece en esta sección, quiere decir que esta persona ha privatizado su Facebook para que tú no puedas ver su información de contacto. Lamentablemente, en este caso, no hay nada que hacer. Hasta aquí llega nuestro tutorial en esta oportunidad. Esperamos que haya sido útil para ustedes y si así lo fue, regálenos un me gusta, un comentario, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan el próximo video que estamos preparando desde ya para ustedes. Adiós.